Amigos, continuamos con, hay que decirlo, con este su servidor Jorge Incerni. Como de costumbre, en vivo en este momento a las 7 de la mañana. Si está viendo la repetición esta noche, pase, doctor. A las 9 de la noche, no se preocupe, repetimos el programa nuevamente. Estamos con ustedes a través del canal 27 de Liberty, cubriendo todo Puerto Rico. Canal 26 de Claro TV. Tiva TV, nuestra productora general en el 8.1, 8.2, 18.1 y 33. Radio 1520 AM y a través del maravilloso mundo del Internet en Puerto Rico y el mundo entero. Y la gente me dice, pero Inseni, tú estás en todos esos sitios en vivo a la misma vez. Aquí estamos en vivo a la misma vez, en todos esos lugares, para llegar a todos y cada uno de ustedes. Y se sorprenderán los que nos pueden ver por Liberty, claro, otros nos ven por Tiva, otros nos escuchan en la radio y otros en el Internet, en el mundo entero. Y ese es el propósito, llevarle este mensaje a todos. Hoy tengo mi panel de salud, como de costumbre, y vamos a continuar con sus sí. mensajes de texto que les recuerdo. Me los pueden enviar al 787-599-9188. 787-599-9188. Ahí envíenme sus preguntas, sus dudas, comentarios. Recuerden ponerme su edad su peso, su estatura y su sexo. Y también le voy a agradecer que me ponga a través de todos esos medios que mencioné, por cuál de ellos está en sintonía con nosotros en este momento. Se lo voy a agradecer de corazón. Me acompañan en la mañana de hoy el doctor Norman González Chacón. Buenos días, doctor. Buenos días, saludos. Y el doctor Iván Figueroa Otero. Muy buenos días, doctor. Buen día, Jorge. Tengo aquí un mensaje de texto que dice lo siguiente. Saludos, los veo por el canal 27 de Liberty. Muchas gracias. Soy varón, mido 6 pies 2 pulgadas, peso 302 libras. Wow. Estoy en el ayuno full hace un año y tres meses y he rebajado 128 libras. Qué bueno. En el tiempo que llevo el ayuno. Superé todas las afecciones que cargué desde mis 24 años. Ya visité el instituto y próximamente le toca otra cita más. Vio al doctor eh, Ángel Barreiro. Eh, lo atendió y ahora va a una próxima cita. Le preocupa que acaba de hacerse un laboratorio y le salió sangre en la orina y el doctor lo llamó eh, que encontró mucha sangre en la orina en unos análisis que hicieron el día 27 de agosto. Espero que me puedan ayudar, está preocupado. Sí, bueno, hay, hay que ver si está caminando mucho, está haciendo ejercicio. Pero es natural que cuando se rebaja así tantas libras <laughs> pueda aparecer... Eh, sangre en la orina esporádicamente. Hay que, tener, hay que seguir haciéndole esos laboratorios y observándolo. Porque puede ser que la vejiga está en proceso de acomodo. Bajó ciento y pico de libras. 128 libras al año. Y eso pues, pues hace que todas, todos esos órganos internos se muevan. La vejiga es muy susceptible a sangrar. Las vías urinarias son bien, bien delicadas en cuanto a esto. No creo que tenga que ver nada con el riñón. Pero también puede estar este, eliminando demasiadas cosas por los riñones, ¿verdad? De toda esa toxicidad que tenía y eso también puede, puede lastimar un poquito, pero generalmente es el caminar, el ejercicio. No, que no se, que no entre en pánico, ¿verdad? Ni, ni se vuelva loco ¿por qué? porque eso ocurre muy a menudo y hemos tenido muchos casos de eso, donde el sangrado, pues según aparece, desaparece, al tiempo vuelve y reaparece, sobre todo cuando se está en esos procesos. Y hay que ver si se están acomodando los órganos, si se está acomodando la vejiga. A veces, a veces la vejiga está desplazada. En las mujeres la matriz se desplaza, la vejiga se desplaza. Y entonces todo eso se sale del lugar y cuando empiezan a acomodarse, hay pequeños sangrados. ¿eh? Para que aparezca, por ejemplo, cuando dice que sale, que sale sangre en la orina. Pues yo estoy seguro que él no ha sangrado al orinar, sino que lo que hace es que en el, en el, análisis, el, análisis, se en ven, el análisis se ven glóbulos rojos, partículas de glóbulos rojos que son parte de ese proceso de eliminación, que no necesariamente <laughs> se puede decir que hay una hemorragia ni cosas como esa, porque si hubiera hemorragia, entonces estaría orinando sangre y, y no dice de eso, sino que nos aclare, ¿verdad? Que nos aclare si es que está orinando sangre o si es que le salió. En el laboratorio, trazas de sangre. Según él escribe ¿Eh? aquí, doctor, fue que en el laboratorio le salieron. Sí, a veces de... ponen few, que son algunos glóbulos rojos, ¿verdad? Este, o un poquito de sangre. A veces ponen muchas, porque son muchos, pero no hay hemorragia, ¿eh? que, es lo, que es lo que es peligroso y lo que hay que inmediatamente actuar si hubiera hemorragia. No sé que, eh, si el doctor sí. tiene algo que yo, añadir. Yo pero... creo que no debe preocuparse. Debe ocuparse eh, primero cómo él se siente. ¿Se está mejorando o no se está mejorando? Como yo no sé cómo él estaba previamente, obviamente estaba sobrepeso. No, él nos dice aquí pero, que todos sus eh, problemas se han solucionado bien, con el ayuno durante un año. Entonces, eh, pero yo no sé qué problemas tenía, pero el problema es que él debe ocuparse, que está mejor, eso es lo que debe hacer. Él se debe repetir las pruebas y hacerse sus evaluaciones rutinarias para ver problemas de riñón si tuviera alguno. Estamos Pero, hablando de una persona que pesaba hace un año. 300. Cuatro, no, si sumamos lo que ha rebajado y lo ah, que pesa. Okay. 430 Correct. libras. Wow. Sí, sí, sí. Y es joven. 430 libras. Así que él está haciendo lo que tiene que hacer y eso es lo que va a corregir su estilo de vida y cómo él se siente. Él va a tener tiempo de evaluar esa pérdida de sangre, puede ser microscópica. Y puede ser una variante dentro de lo normal uh -huh. para una persona. Así que vamos a seguir para adelante, que nos mantengan informados de la prueba y lo felicitamos. Por o sea, ¿la acción. puede hacer mensual? <coughs> Él va ahora para el Instituto Bioético, tiene cita okay. ahora. Allí, pues, le podrán dar las próximas indicaciones. Dios les bendiga. Mi nietecito de seis años tiene una hiperactividad grandísima. <coughs> Se le podía dar el litio. ¿Y cómo? Se usa, los veo por el canal 8.1. Bueno, no solamente darle litio, sino cambiarle la alimentación. Estos niños que sufren de, de hiperactividad, de todos estos síndromes de hiperactividad y de autismo, necesitan, necesitan una dieta muy especial. O sea, no, no se les puede dar lo que se le da a, la, a los adultos, la comida que se le da a los adultos, ni puede, ni, 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 ni se les puede dar. Este, comida chatarra ni cosas de, como esas Porque esos niños necesitan Hay que quitarles el gluten Hay que quitarles los lácteos Hay que quitarles muchísimas Muchísimas cosas que comen Que les causa Esa, esa, de, esa desconcentración Que los pone hiperactivos Porque se desconcentran Se, se distraen se, se aíslan del mundo Muchas veces por la situación por la, Porque la mente está sometida a una presión que es como cuando cuando usted tiene un dolor de cabeza bien fuerte que usted usted se siente aturdido así están esos niños todo el tiempo cada vez que, con su, que le dan galletas cada vez que le dan pan cada vez que le dan leche cada vez que le dan huevos este todo ese tipo de cosas este esos niños se, se sienten una presión intracraneal enorme porque se les inflama el cerebro y esa, ese tipo de inflamación que después Circula en la sangre y todo. Hasta la sangre se inflama. Imagínense en ustedes cómo se podrá sentir un niño que es para, para, que, para que se sienta perfectamente bien bajo esas condiciones. O sea, que tenemos, tenemos que ser comprensivos y entender que esos niños necesitan una dieta desinflamatoria total. El ayuno es perfecto. El ayuno sustentado es perfecto. Papas, zanahorias, vegetales, frutas. Este, esa es la alimentación que ese niño necesita. Y si, si le da, si quiere tomar alguna leche que sea leche de vegetales, uh -huh. ¿eh? como la leche de cáñamo, la leche de hemp, eh, la leche, posiblemente la leche de almendras diluida, tampoco se le puede dar leche de almendra sólida, así este, como viene, eh, concentrada, porque es demasiado proteína de una sola vez para que, se, para que ese sistema la digiera y la pueda metabolizar, entonces se le, da, se le da mitad de leche de almendra con agua, se le endulza un poquito para que le sepa bien, con el siro de maple, que es lo, el único endulzante que estamos recomendando en este momento, siro de maple, y es sabrosísimo, el siro de maple es exquisito, y esa sazona perfectamente bien, y con eso ya ese niño va a ir recuperándose poco a poco, le pueden dar... Inicialmente dos cápsulas de litio en cada comida. Y después, si, si se controla bien, se la pueden ir probando, bajársela, para ver si responde bien con una en cada comida. ¿Eh? Y hay niños que ya, ya la mamá los tiene con una cápsula de litio al día y que empezaron con seis. ¿Eh? Empezaron con seis, ya lo tienen con una. El, el litio natural no les hace daño, así que le pueden dar más o menos y no se van a equivocar hasta conseguir que el niño ya esté en un comportamiento, pero claro, le pueden dar todo el litio del mundo, pero si no le cambian la alimentación, ese niño no va no va a responder porque se va a seguir sintiendo mal. Eso le iba a decir yo, yo he estado en actividades ¿Eh? que veo un niño completamente tranquilo y de momento empieza a picar de las cosas que hay se toma unos refrescos y al ratito está como es eléctrico al una ratito una se aquello. lleva a todo el mundo de frente es como dos personalidades totalmente totalmente, totalmente, totalmente diferentes distinta por lo que ingirió hay, hay otros componentes lo más importante doctor Norma ya lo mencionó tenemos que evitar el factor más importante que es la nutrición o se contó la nutrición y hay un cambio de conducta significativo ahora hay otros factores que consideran la conducta está influenciada por la crianza. Y yo trabajo mucho con niños de ADHD en mi oficina con acupuntura, sin agujas. Y una de las cosas que hago es educo a la madre a cómo empezar a establecer un sistema de organización mental y estructurar la familia. Lo primero que yo le pregunto a la familia, usted tiene un programa familiar tan organizado, tiene un, un sistema, yo le digo, usted tiene un, un semanario donde se dividen las funciones de cada uno. Le digo, vamos a escribir un semanario, un calendario. Que defina dónde y cada una de las funciones, que el niño, a qué hora estudia el niño, a qué hora tiene sus juegos, eh, a qué hora comparte con su madre, a qué hora tiene su parte privada. Y cada uno en la familia tiene que saber su espacio, a organizarse. La estructura los ayuda mucho porque a estos niños se les hace difícil organizarse mentalmente. Entonces, tenemos que darle una estructura externa inicialmente y lo educamos. Lo otro que yo les recomiendo a estos niños es que lo aprendan a tratar como adultos, a no ordenarle a qué hacer, sino preguntarle qué creen que deben que hacer. La pregunta es hacerlo parte del proceso de la decisión, no dejarlos que ellos tomen lo que quieran hacer, pero sí hacerlo responsable. Eso le trabaja muy bien a estos niños. Otros factores. Eh, factores externos que lo estimulan, los sistemas inalámbricos. De microondas, los sistemas alámbricos y electromagnéticos alrededor donde ellos están. Si tienen sistemas de microondas en la casa, wifi torres, uso de eh, juegos electrónicos, eso no los ayuda en nada porque los activa más. Una de las cosas que pueden hacer es usar los productos de Safe Connect Plus, eh, además de disminuir la exposición, controlar la exposición que tienen en la casa. Y por ejemplo, tienen el O2 Stabilizer, que es un líquido. Un tipo de oxígeno especial que va a protegerlo de 12 a 18 horas cuando él toma ese líquido y también le aumenta la oxigenación cerebral y la concentración. Así que hay productos que él puede usar para protección, además de otros productos. Es entre las cosas que tenemos que considerar. Aprovecho para decirle que los productos Safe Connect están en especial en varios shack. Eh, con un 20% de descuento en, el, en la gama completa de productos. Safe Connect. Aproveche la oportunidad. Vamos a una pausa. Regresamos con ustedes en breve.